Wait, guys, before to continue, I'm here to tell you, if you are English speaker, don't hesitate to activate the subtitles, because I realize 10% of the people that watch my videos, they are from United States. So thank you so much. I really appreciate it. And I hope you enjoy the video. So see ya. Hey, what's up, guys? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Bueno, primero que todo tengo que decir que esto salió un poquito random porque no pensaba grabar. Estábamos de paseo y yo dije, bueno, vamos a pasear un rato. Pero entonces ahorita viendo esto, que está increíble, yo dije, parce, hay que hacer un videito para YouTube. Al menos para revivir otra vez el canal ahí, a poquito. Ustedes saben cómo manejo yo el canal de a poquitos. Bueno, parceros, para ponerlos en contexto, estamos en Santa Águeda, una de las regiones más hermosas y turísticas que tiene Manizales Caldas aquí en la ciudad de Colombia. Entonces, muchachos, vamos a explorar qué es. Bueno, parcero, esta es la entradita. Miren, esto es una hermosura. Como pueden ver allá las montañas. Está haciendo un clima espectacular. Sin mentirles, está haciendo más o menos unos 28 grados centígrados. Un poquito más, diría yo. Fácilmente está como en 31, diría yo. Esta es la entrada, ya pagamos las entradas. Y la idea es entrar a ver qué es lo que nos ofrece esto. Así que vamos para allá. Bueno, parece que nos hacen reconocimiento facial. Pero no, ya. Ahí quedó grabada que tiene ganas de ir al baño. Bueno, muchachos, esto está espectacular, Dios mío. Y entra. Wow, miren esto, muchachos. Vean esto. Está increíble, recuerden. Santa Águeda. Bueno, exactamente esto es La Rochela. La Rochela es una parte que queda más o menos en Santa Águeda. Mita, diga hola. Hola. Perfecto, para cargar celulares. Tenemos para cargar celulares. Muchachos, ¿ustedes ya vieron ese honguito que está atrás? Parce, no se grabó. Ahorita les muestro. Hey, parceros. Ya entramos al club, como pueden ver. Este es el club Confa, creo que se llama el nombre. Si no, pues les voy a dejar una pequeña anotación por acá. Pero, parceros, no sabemos cuáles son las piscinas que se pueden usar, porque parece que estas que están acá están fuera de servicio. Entonces, pues, vamos a mirar. Pero deberíamos ir hasta por allá, ¿sabes? Vamos allá como para mirar. Ya les vamos a ver. Vean, muchachos, vamos a dirigirnos por allá. Vamos a ver si podemos encontrarnos como una especie de balconcito para darles una panorámica bien chimbita de todo lo que hay por allá. Bueno, esas son las piscinas que les dije que estaba cerradita. Pero miren esta belleza. No, es que esto sí es una hermosura, hombre. Miren eso, miren eso. ¡Ah! Miren qué es esto tan hermoso, ¿ah? No, papi, definitivamente ustedes tienen que venir aquí. Si se pasan por acá, tienen que venir sí o sí. Miren esto. Well, guys, as you can see, it's a beautiful place. I have to accept the trip. It was in a blink of an eye, and it was so amazing for that reason. So I'm very happy for that, because it was very, what can I say that, very, very short, the trip. It was wonderful. Me admiro esas tablas. ¡Uy, no! No mire para abajo. Dios, ¿dónde está mamá? Ya no pueden por allá conmigo. ¿En serio? Miren esos muchachos. Creo que son patos. Creo que son patos, sí. Aquí para hacer unas fotos, yo creo que estilo Instagram. Sí. Está calientico. Bueno, nos dijeron que las piscinas estaban abiertas en la 4, 5 y 7. Muchachos, miren lo que encontramos acá, unos paticos. A ver, estos manes que son. Ay, no, ya me pusieron alertas. No, papi, no. Tranquilos. Dios me los bendiga. ¿Qué hay allá? ¡Uy! ¡Uy! Y llegó la iguana a la hora del té, la del té, y no me lo sé más. Y muchachos, qué bonito. Qué belleza. Miren estos. Ah, parce, qué hermosos. Por ahí hay uno en el agua, no sé si lo pueden ver. Mira por la reja, mira. Ahí está el agua, mira.
No, son muy preciosos. Son todos gorditos. No, muchachos, de verdad que esto está hermoso. Uf, se iba a perder la oportunidad de hacer el videito. Pero bueno, y una vez aquí lo sacamos en 3x4. Y muchachos, esto es amplio. Yo creo que aquí podemos pasar prácticamente una tarde explorando toda el área. Esto es, no, me atrevería a decir que es como un condominio, pero no, es más bien como un club. Entonces está chimita por ese lado. Miren esas palmeras, ¿ah? Hágame el favor. Qué belleza. Y acá, miren, la típica estructura colombiana. Toda bonita, toda chévere. Bueno, muchachos, vamos directos para la piscina, ¿eh? Aquí no hay pierde. Nos vemos en la piscina. Bueno, muchachos, aquí tenemos como el área de los niños, más o menos. Aquí tenemos cositas, mira esa mata que está ahí. Súper rara, weón, bueno, mira qué es eso. Parece una de esas vainas que uno le quita como el calor. Parece una de esas vainas que uno usa, ¿cómo se llama? Un abanico para el calor. Muy chévere. Y llegamos a la piscina, muchachos. Pero yo creo que aquí habrá que usar, ¿qué? ¿Gorrito? ¿O qué vaina? Ahí ya van a preguntar. Inmersa. Wow. Ah, fue madre, o sea que sin salvavidas no nos dejan meter. No. No. No, pero mejor, mejor, porque yo hace rato no me meto al agua. Es así, es pescado en el agua, ¿no? Uy, ¿o no? Un tiburón de los que se hunden. De los que se hunden. ¿Será que esos carros? Pero está bonito, ¿no? Yo creo que sí. Tía, no creo, no creo, porque no falta el ojo que termine dentro de la piscina con el carro. Yo ya he manejado los carros. ¿Sí? Ah, ¿los de gol? Sí. Ah, esos bonitos. Está calentando duro. Apenas para echarse un piscinazo bien bacano. No, pero ahorita lo que aguanta es echarse en la piscina, pero ya. ¡Uy, que me estoy ahogando de calor! Bueno, muchachos, creo que ya encontramos la 7, que es la piscina como que la más famosa, supuestamente. ¡Wow! Está espectacular. Vamos a ver si nos metemos en esa o en la pasada que vieron. Porque no son tan hondas, prácticamente. Como que lo más hondo son de 1.40, o sea, imagínense. Una persona normal queda ahí más o menos... que con el agua por ahí está el cuello, apenas. Bueno, muchachos, ya miramos la piscina que estaba allá. Es grande, pero hay bastante gente ahí. Entonces vamos a ver si podemos ir a la otra, que está un poquito más desocupadita, ¿cierto? Uy, cuidado ahí, muchachos. Yo ni que ya me he cambiado el pantalón. Agárreme ahí, agárreme. Hágale. No. Lo más emocionante del video. Bueno, muchachos, estamos aquí en un punto de información porque queremos, como el nombre lo dice, información acerca de qué servicios ofrece acá el club. Vamos a preguntar ahí. Bueno, parceros, no nos dieron mucha información, pero nos dijeron que aquí hay como un mapa de lo que se puede hacer acá en La Rochela. La Rochela es el nombre exacto, ¿listo? Se los debía. Miren. Allá se anda preguntando lo de las canoas, yo creo. Pero bueno, yo ya me adelanté con la información. Acá podemos ir a montar canoa. Bueno, muchachos, ya estamos aquí en la piscina, pero nos tenemos que pegar un baño rápido, así que les voy a grabar más o menos dónde voy a estar. ¿Sí? Ya, que le pegue rápido. Está frío. Bien, bien, bien lavado. Muchachos, ya nos fuimos de la piscina. Vamos para la siguiente actividad. ¿Dónde estamos yendo, David? Nos estamos yendo para chingar. Mirando. Estamos yendo aquí a. Al agua de las canoas. Al agua de las canoas, sí. O sea, vamos a querer, como les conté ahorita, que si pescamos algo nos toca pagarlo, así que la idea no es pescar. No. Entonces, uy, pues siempre algo me picó acá.
Muy buenas tardes para todos y para todas. Estamos yendo a buscar exactamente las canoas, donde podemos disfrutar de un paseo en balsa de lo más romántico. Ya vamos a mirar, sí, vamos qué tal es. Estamos yendo a ver si podemos experimentar, vivir esa grandeza de experiencia. Estamos buscando porque es muy grande. Santa Águeda es muy grande. Acá tenemos una cancha múltiple. Piscina. Prim, plum, plan, plan. Bueno, muchachos, llegamos a las canoas. Vamos a ver cómo nos va. Cabemos 5. Cuidando la maleta. Hágale, que yo la cuido. Hágale, venga para acá. Hijo de madre. Bueno, nos montamos acá hasta por allá. La meta es llegar allá. Dios mío. Atrás, esa era atrás. En la mitad, bien en la mitad, para que no me haya usted la. Sí, es que se voltea por el piso. En la mitad. En la mitad. Eso. Vamos ya. Camping. A ver, pues. Tiene la cocinita, sí, una cocineta, el sanitario, la ducha y el espacio para el campo, para la carpa. Pues. Y estas son para 6 personas. La cabaña, sí. Y son para 6 personas y con el taxi. Listo. Muy rápido, Alejandro. Mi amor y yo. Ayúdeme. Usted mirando hacia el otro lado. Cuidado. Mi amor, siéntate ahí adelante. Hay una mitad. Ahí, siéntese ahí. ¿Para dónde? Una en cada lado. Antina, mire para acá. Eso, cuidado. Una en cada lado. Una en cada lado, eche para allá. Antina, cuapa a un lado. Ok, bueno, muchachos, aquí vamos. Ojito. Cuidado, gente. Cuidado. Espera, aquí hay un montón de. Cuidado. Uy. Mira. Vamos para el chorro. Dele para el lado. Espere. Pero volvamos allá. No. No importa. No, es que esa es la gracia, chica. ¿Usted se va para allá? ¿Te quiere mojar? Claro, sí, obvio. Venga, venga. Vamos otra vez para allá. No, pero... Ay, no, mi amor. Qué pereza. Espera, es que... No voy a hacer a montar acá. Un poquito de espalda. No, pues ya no vamos a devolver. Las dos al tiempo. Remando para adelante, Valentina, eso. Eso. Uy, ese remo es más grande que Valentina. Dios mío. Hágale, China. Hágale. Eso, las dos. Listo. Vamos contra el agua. ¿Qué tal, muchachos? Está espectacular el plancito. Tienen que venir, muy definitivamente. Bueno, sí. Uy, cuidado. Bueno, muchachos, la experiencia fue espectacular. Espero que hayamos grabado bien por lo que pudimos. ¿Sí, sí o no, muchachos? Pero una experiencia muy rica. Ay, marica. Para repetir. Yo creo que me voy mejor sin las gafas. No, con los dos. Sí, también. Vemos. Oh my god, guys, look at this. This is amazing. We were there. Y'all's over there. Look at this. This is so cool. Pues aparentemente esta es la zona donde se puede hacer camping. Como pueden ver, ahí tenemos como la zona de lavado. Tenemos, digamos, estas zonas donde se podría armar el camping, digo yo, como acá se hace el camping, tienen como la mesita, como donde lavar, creo que tienen inclusive un baño ahí.
Muchachos, estábamos saliendo y nos encontramos con las canchas múltiples, ¿se llama eso? Sí, cancha múltiple. Aquí se puede jugar béisbol, ¿qué más se puede jugar acá? Tenis. Básquetbol. Sí. Y yo creo que fútbol también aguanta ahí, muchachos. Pero miren, miren ese paseo. Bueno, y si no les gusta la sintética, ¿tienen la de grama o era al revés? No sé. Pero no me acuerdo cuál es la sintética y cuál es la de grama, pero bueno, ustedes entendieron. ¿Les gusta más el pasto? El aquí. Si les gusta más repelarse el cuero, ya está. Bueno, muchachos, estuvimos averiguando y podemos alquilar esos apartamentos que ven allá por 270 mil pesos, prácticamente como de 6 a 7 días, más o menos, fue lo que nos dijeron. Nos podemos quedar. Estamos por preguntar si se puede, si es pet friendly, pero se puede alquilar por una semana y tienen derecho a todo lo que están viendo acá, así que es espectacular. Bueno, y ahorita nos vamos a ir a tomar algo porque el sol está inclemente, ¿sí o no? Sí, está muy fuerte. Está pegando fuerte, pues vamos a ir a tomar algo. Listo, muchachos, ya conseguimos algo de tomar porque uy, con este calor yo creo que uno se deshidrata, pero en bombas. Y bueno, estamos por acá como en una sala de estar, no sé si lo ven, por acá. Vamos a descansar un rato y ya miraremos qué hacemos. Hey, parceros, ¿cómo están? Bueno, seguimos con esta travesía por el eje cafetero, que es corta pero muy sabrosa. Les presento la taza de café más grande, no sé si del mundo, pero bueno, al menos de los municipios que está por acá. Ayer estuvimos en La Rochela, que fue como un centro vacacional que es espectacular. Pero bueno, hoy ya decidimos venir acá, conocer un poquito lo que es la taza más grande. La iglesia que está allá, ya vamos para allá. Parceros, ¿cómo estamos? Seguimos por acá en Chinchina. Como pueden ver, estamos en la iglesia de la Basílica Menor. Está espectacular. Les voy a dejar unas pequeñas tomas de lo que podemos encontrar adentro, porque pues la idea no es grabar mucho allá adentro, pero bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Vamos. Bueno, muchachos, por aquí vamos ¿para dónde? Para Santa Rosa del Cabal. A ver si podemos encontrar unas aguas termales, que supuestamente lo averiguamos ahí por internet, así que nos vamos rápido para allá, muchachos. Bueno, falta un peaje, muchachos. Hay que sacar el billete. Bueno, muchachos, llegamos al primer peaje. 16 pesos. Ah, muchachos, vamos a pagar una vez de hacer. Pase ahí el efectivo, págalo. Mamá siempre me decía, ratón y queso, amigos son. Acá al día centro. No
los termales, muchachos, a 12 kilómetros. Bueno, muchachos, vamos a buscar dónde almorzar, porque una vez en los termales, yo creo que allá sí no encontramos muchas cositas para almorzar, pero bueno, yo creo que almorzamos por acá y seguimos el tramo para llegar a los termales. Según el aviso que vieron ahí, 12 kilómetros y estamos allá, así que ya nos vemos. A ver si encontramos el almuerzo. Sí, en los termales debe ser más caro, ¿sí o no, ma? Sí. En cambio acá, como en el pueblo, como que se hace un poquito más barato, como el mini truco. Se almuerza en el pueblo y del pueblo ya se va a las actividades, se va. Huele bueno, ya huele almuercito por acá. Pero yo me voy a poner las gafas para poder buscar, porque... Muchachos, algunos no vemos ni por nosotros mismos. Espera, 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 un momento, con una mano. Si toca la vida del youtuber, pa. Listo. Ahora sí, a buscar. Vamos a bajarnos. Listo. Buenas tardes. Ya son tardes, ¿no? Sí, ya son tardes. Sí. Espérame. Bueno, parqueamos y a buscar. Bueno, muchachos, ya fuimos el almuercito. ¿Mantina tiene hambre? Más o menos. ¿Cómo que más o menos? Se montó un sancocho. Dice que tiene mucha hambre. Dice que tiene mucha hambre. Bueno, muchachos, está delicioso. ¿Qué tal, Mantina? ¿Rico? Delicioso. Muy rico. Delicioso. Algo muy rico en los pueblitos es que la comida que ustedes pueden encontrar en un pueblito es deliciosa, espectacular. Bueno, muchachos, como no puede faltar el buen chicharrón. Miren esto. Miren esta delicia de comida. Vean eso. Eso está hasta crocante. Y no comía. Y después de la comida. Está delicioso. Bueno, muchachos, emprendimos la huida. No, mentira, no. Emprendimos el viaje para. ¿Cómo se llaman esos termales del otoño? Creo que es más o menos. Si no, les confirmo ahorita el nombre. Estamos un poquito perdidos porque cuando estábamos en Santa Rosa del Cabal, que estamos acá, busqué en el mapa y decía termales, pero un edificio grande. Muy raro. Cuestionable, sospechoso. Pero bueno, ya encontramos la ruta y vamos directo hacia allá, muchachos. Así que vamos a ver por qué nos encontramos allá. Ya nos vemos. Bueno, muchachos, vimos un letrero que decía que hay que comprar los tiquetes para los termales del otoño antes de avanzar. Y estamos a 20 minutos, entonces yo creo que lo más inteligente es bajarnos y preguntar, porque si no, después para devolvernos, complicado. ¿Será acá, cierto? Sí, ahí en toda la entradita acá. Aquí supuestamente compran los tiquetes. Compra aquí, dice que aquí sí. Compra aquí, vea. Ya este sí va para los termales mañana. Bueno, vamos a preguntar. Bueno, muchachos, ya compramos los tiquetes. Tiquetes ahorita. Pero todavía de viaje quedan como. Uy, una vaquita, ve. ¿Se la vio? Uy, mira. Echémosla al carro. Pero bueno, faltan más o menos todavía como 15 minutos más. Aparte de haber comprado eso, o sea, la taquilla está a 15 minutos del balneario, supuestamente. Raro, raro. Las películas de terror uno va para las termales y la gente llega acá en el letrero en la mitad del camino y lo manda para otro lado. Sí, esa que va por la ruta y resulta que llega a otro lado y usted como... Claro, el asesino lo mueve para otro lado. Sí, eso. Con razón. Venga a los termales. Y terminó en el otro lado. Y... La señora se preguntó, primera vez que es un grave error. Ush. Porque me manda para otro. Bueno, muchachos, estamos como que vinimos a dar a la selva. ¿Sí o no está? Sí, si no nos hubiéramos dado cuenta, vean los boletos. Baila. Yo creo que llegaba ahí y nos devuelve. Exacto, por eso toca primero comprarlos allá y venir hasta acá. Bueno, muchachos, son como las 2 y nos podemos quedar hasta las 11 de la noche. ¿Pero qué? Pero la carretera de noche para volvernos hacia Manizales, cuestionable. Pero entonces vamos a ver qué pasa, muchachos. A ver, ya estamos como a 5 minutos de llegar. Así que vamos a ver qué pasa. Sí, pero es que esto está tan solo aquí que... Y dice prohibido cazar, ¿no? Sí. Primero nos casan a nosotros. Bonito, ¿cierto? Termales 500 metros, señores. Claro que sí, mi amor. 500 metros. A cualquier momento. Vámonos, vámonos. Bueno, señores, vamos llegando. Creo que ya llegamos, ¿no? Por ahí escucho la cascada. Estoy haciendo ideas, ¿cómo es? Vienen hartas personas. Bienvenidos. Oh, that's perfect to practice my English. Ah, pero hay gente en la parte de aquí. Somos los únicos. Obrigado. Miren, muchachos. Balnearios. Aquí el parqueadero. Ok, parece que sí. Llegamos. Bueno, parcerito, acabamos de llegar a los termales. Les voy a dar una. Vamos, arranquemos.
Estoy dando una panorámica aquí para irnos. Ah, muchachos. Vean. Y ahí está el hotel. Ya les vamos a mostrar un poquito más. Bueno, muchachos, miren esto. Esta ya es la entrada a los termales. Es espectacular, es hermoso. O sea, el clima está frío, ¿ah? Está haciendo sol, pero se siente como frío. Pero bueno, creo que es lo ideal para poder entrar a los termales, ¿no? Si no, qué calor. Pero vean, muchachos. Bienvenidos. Ahí están los precios por si quieren ver. Temporada alta es lo más caro, pero bueno, temporada normal está más barato. Vamos a entrar. ¡Vámonos! Muchachos, actualización rápida. El celular está en 12%. Sí, como es de costumbre. Siempre que se necesita grabar, el teléfono se descarga. Pero bueno, ahí vamos a solventar con otro teléfono. A ver, así que si de pronto notan el bajón de calidad, it was for that, guys. Pero bueno, it is what it is. Bueno, pelados, aquí vamos entrando. Y como ven aquí en la maleta, tenemos el chingue. Para los que no sepan qué es el chingue, es el vestido de baño. Así que... Look at this, guys. It's like a piece of heaven. Oh my God. Definitely, I can say this is the most beautiful place in Colombia, eh? Vean, parceros. Mira la cascadita allá al fondo. Allá vamos. Vamos. Wow, it's beautiful. Bueno, muchachos, estamos como en una especie de locker y aquí es donde nos tenemos que quitar todo esto porque vamos directamente a las piscinas, muchachos. Literalmente, desde ahí donde estamos la cascada, si tú avanzas un poquito más, están las piscinas. Así que vamos a cambiarnos y vamos para allá. Ok, guys, we are ready to spend the time in this beautiful place. ¿Está listo eso? Sí. Go, go, go. Vamos, muchachos. Sí, ¿cómo le fue? Bueno, muchachos, cambiamos de celular porque no se murió. Pregúntale a César. ¿Cómo le fue, César? Excelente, excelente. Sí. Experiencia hermosa, inolvidable. Pero pega durísimo la cascada. Claro, mucha presión. Bueno, ¿viste qué? Bueno, muchachos, ahí está Edwin Alejandro, Valentina y César. Ahí César ya está ingresando a la cascada, que está súper helada. Está hermoso, qué belleza. Mucha fuerza esa agua. Cierto, muy fría. Sí, entonces se falla. Ay, sí, sí lo vimos.
Listo. Bueno, muchachos, eso fue la cascada, fue espectacular. Dios mío, muchachos. Yo nunca había estado en una cascada y fue. Sí, mírate, mira. ¿Qué les iba a decir? Bueno, ahorita nos vamos para los termales para bajar un poquito el frío porque estoy temblando literalmente. Ya no puedo ni hablar. ¿Qué les iba a decir? Una de las cascadas pegó durísimo, pero bueno, la otra ya mejoró un poquito. Aparte, tengo eso que lo he vuelto miércoles. Muchachos, tengo que grabar con el celular de mi mamá, pero bueno, no pasa nada. Como pueden ver, aquí tenemos todos los termales que están por acá. Está espectacular. Bueno, después de ese frío tan berraco en esa cascada, ya nos podemos meter ahí un ratico, así que vamos con todo. A bañar, ¿no es cierto? ¿Ah? Primero, ¿me está bañando primero? ¿Cómo es? No, yo voy a meter de una. Yo ya me bañé ya también. Vean, parcero, está. Uy, esto está caliente. Uf. ¿Qué tal, César? Uy, caliente. Uy, eso está muy caliente, parce. ¡Me tienes! Ah, me tengo que cancelar esto por copyright, muchachos. Adiós, volumen. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. Las restricciones de seguridad e instrucciones. ¿Qué piensa, Alejo? Las piscinas y las actividades. Problemas, la vida muy dura. Bueno, muchachos, y así va este video. Bueno, les tengo que decir que eso es espectacular, esta experiencia. Es como tan relajante, algo que uno no se espera, ¿cierto, Valentina? ¿Qué nos cuentas? Muy rico, muy relajante, pero primero el frío y después el calor. Exacto, muchachos. No estamos hablando mucho porque están poniendo música de fondo, entonces no creo que el copyright nos afecte. Pero bueno, chicos, les voy a dar una perspectiva de lo que está pasando. Miren eso. Ay, muchachos, miren esa vista. Aguas termales con una vista tan espectacular como esta. Tienen que venir, muchachos, tienen que venir. Los esperamos aquí en termales de... ¿De qué? Parceros, acuérdense que estamos grabando con otro dispositivo porque se nos descargó definitivamente todos los celulares. Ha sido un viaje largo, o sea, no tan largo, pero no sé, los celulares se han ido, la batería se les ha ido como el agua. Pero bueno, parcerito, estamos acá, flotando un ratico. Voy a intentar mostrarles un poquito más, vamos a intentar ir a comer algo ahorita. Y después de eso, pues ya podemos mostrarles un poquito más. Pero por ahora estamos aquí, relajados, parchaditos. Y nos vemos después, parceritos. Bye, bye. Bueno, parceritos, ya después de como que, ¿cuánto llamo ahí? ¿3 horas? Okay. No, como 2 horitas y algo, 3 horitas en el agua caliente. Ya tenemos los huesos blanditos, ya podemos seguir explorando todo. Pero bueno, vamos a pedir un cafecito de atrás y estamos pelados. Pero no, la experiencia es muy chimbita, muy chévere todo, la verdad. Si se pueden pasar por acá, no lo duden. Bueno, parceritos, vamos a tomar algo aquí en la cafetería, creo. Bueno, es café, va, para ser exactos. Ahí lo pueden ver. ¿Qué se ve? Gana, café bar. Ahí está, el café bar de confianza. Bueno, muchachos, ya vamos llegando al final de esta parte. Porque, miren eso. Bueno, hacemos una actualización, se nos perdió un celular. Pero bueno, esperemos que está en el carro. Esperemos que está en el carro, esperemos que está en el carro. Vamos a ver si encontramos al celular perdido. Miren esa vista, muchachos. Ya ni que acabamos de pedir. Bueno, había chocolate, milo, milate, ¿sí? Cake, toda esa vaina. Pero tenemos agua panela con queso. ¿A dónde? ¿A la cascada? Sí, vamos allá. Uy, llegaron las aguapanelitas, ve. Uy. Uy, esto no enfoca. Dios mío. Ahora sí. Uy, delicioso. Uy, ¿pero esto qué? Eso. Eso. Gracias. Uy, creo que es que está torcida. ¿Sí?
Vean, muchachos, aguapanelita con queso, como ven, colombiano, con esa cascada de fondo. No, yo estoy encantado con esto. Sí, muy lindo. Pocas palabras. Con el agua. Eso. Uy. No, pero pega más allá. Las piedras. Toca que se seque, ¿cierto? Listo, muchachos. Después de un poquito en la piscina. Bueno, en la piscina, en la cascada. Miren eso. Ya todo está de noche. Bueno, muchachos, yo creo que dejamos el videito hasta aquí. Si les podemos armar bien, pero ya todo se descargó, así que nos vemos. Bye, bye. Hey, parceros, volvimos porque ayer se nos descargaron todos los celulares. El mío, el de mi mamá, el de Valentina. Pero bueno, lo importante es que se salió bastante contenido. Y eso es lo que importa. Pero bueno, muchachos, como pudieron ver ayer, creo que el último clip que les grabé fue que estábamos en la cascada, que todo ya estaba anocheciendo. Fue espectacular, de noche prendieron luces neón, fue hermoso. Lástima que no se pudo grabar, pero bueno, aquí estamos. Y muchachos, gracias por llegar hasta este punto del video. Se les agradece, de verdad. Recuerden dejar su like, su comentario, si pueden dejarlo. Y recompartan el video, muchachos, que esto se hace con cariño, se hace con amor. Así que, muchachos, nos vemos en otra próxima aventura. Así que nos vemos. Bye, bye.